Hi, good evening. Hey, Josué. Hello. Hello, teacher. How are you? Fine. Okay, perfect. Let's see, we have Edgar. Hi, Edgar. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, yo sé qué tal. ¿Qué tal el fin de semana? Digo bien, gracias. Ya solo me faltan dos lecciones del examen final. Ok, perfecto, perfecto. Ya casi, casi. Casi. ¿Y no viste el progreso? ¿Cómo va? ¿Cómo no? ¿Ya pasó el 80? Sí, sí, ya lo pasé. Vale, perfecto. Pero mañana espero terminar ya todo. Ah, ok. Perfecto. Esa es la idea. Vamos avanzando. Right. Ok, chicos, vamos a esperar un par de minutos a que sus compañeros se vayan ingresando poco a poco. Les agarro la tarde. Sí, creo que les agarro. Bueno, les agarro. Por estar viendo a Nayib, creo yo. Ay, como están viendo a Nayib en la cadena. Mucho tráfico. Mucho tráfico. Buenas noches, compañeros. Bueno. Buenas noches. Hello, good evening. Don Carlos Pineda. Ajá, don Franco. ¿Cómo estamos? Excelente. Excelente. Yes. Ok. Pues ya vemos poco, ¿verdad? Sí, es diciendo el estómago que tal vez va a estar viendo a Nayib Bukele, no, no. Ingresado. Teacher, dígame. Una consulta. Yo no envié la solicitud en la fecha indicada. ¿Podría mandarla todavía? Sí, todavía se puede. Para el siguiente módulo. Sí, de hecho, eso, fíjese que eso estaba viendo que mandaron un mensaje al grupo de los teachers. Sí, dice que creo que todavía los están recibiendo. Usted tómese su tiempo y dele. Ambas. Sí, es que hoy lo voy a mandar. Ajá. Ok. ¿Y el otro módulo cuándo va a empezar? El otro módulo, si todo sale bien, según dijeron ellos, empieza el 25. La otra semana. Que sería la otra semana, pero si no, tendríamos que esperar hasta el 1 de junio. Pero esperemos que todo salga bien y todo se haga rápido, porque por eso están pidiendo los documentos por adelantado, ¿verdad? Así que nada más hay que ser pendiente. Ok. Ok. All right, vamos a ver. Permítame nada más. Okay, ya vamos conectando más. Tengo a Laura, Gustavo, and Oscar. Hello. Good evening. All right. So, vamos a hacer un pequeño repaso para que sus compañeros terminen de conectarse. Okay. Así que vamos a ver. El día, bueno, la semana pasada estuvimos viendo, enfocándonos en el pasado y las diferentes formas de su verbo, tanto con verbos regulares como verbos irregulares. Hablamos de tres tipos de pronunciation que teníamos, ¿ok? La primera es con los verbos que finalizan con la letra T o con la letra D, ¿ok? No en pasado, sino que de manera normal.
que sería por lo menos want, wanted, okay. La pronunciación sería id, paint, painted, chat, chatted, hate, hated, rest, rested, okay. Hablamos de esos tipos de pronunciación. Luego decíamos que tenemos dos que son muy, muy parecidas, pero que nos enfocamos en las cuerdas vocales para saber cuándo es una pronunciación y cuándo es otra, okay. Decíamos que cuando no sentimos vibración, en ese caso, la pronunciation sería con la letra T. Por ejemplo, kiss. Cuando hacemos ese sonido, es las cuerdas vocales no vibran. Entonces, en ese caso, la pronunciation de ese verbo en pasado, que se escribe kissed, la pronunciación sería kissed. ¿Okay? Kissed. Teníamos otro verbo, por ejemplo, quiero ver. Cook. Cook. Cuando decimos la letra K, en ese caso, la pronunciación sería k, ¿ok? En ese caso, la pronunciación del ed sería con letra T, que sería cooked. Y finalmente tenemos cuando las cuerdas vocales vibran, ¿ok? En ese caso tenemos, por ejemplo, ¿qué ver? Arrive, leave, love, move, try. En ese caso, todas esas palabras, las cuerdas vocales vibran en la última letra. Entonces, en ese caso, la pronunciación sería con la letra D, que sería lived, tried, moved, loved, arrived. ¿Okay? Entonces, es así como trabajamos en esta parte. ¿Okay? Esto es en cuanto a los verbos regulares, es decir, que solo tenemos que escribir ED para hacerlos en pasado y pensar en la pronunciation. Luego hablamos de verbos irregulares, okay, or irregular verbs. En ese caso decíamos que no le podemos agregar ed. Por ejemplo, go. El pasado de go no es goed, okay, sino que es un verbo que cambia completamente y la pronunciación es diferente. Okay. Por ejemplo, go. Go no se dice, sino que went. Okay. Es el verbo en pasado de go. En ese caso, me acuerdo que les compartí un link. Vamos a hacer el examen de ese link solo para ver cómo andamos, si practicamos, si no practicamos. Y si no practicamos, pues aquí nos vamos a dar cuenta de otros verbos que nosotros tenemos. ¿Okay? Nada más déjeme que cargue esto. Dígame si ya puede, cuando pueda ver las imágenes de seek y fear, por favor. Una pregunta. Uh-huh. Yo me metí al link que envió. Uh-huh. Y fall y fell. Fell me decía el traductor que era cayó y fall otoño. Ahí me confundí un poco. Fall significa caer. Lo que pasa es que si lo ponen en el traductor, fall también fall también es una palabra que se usa para otoño. Pero ahí sería... Fall es una palabra que se usa para caer y también para otoño. Entonces, okay. Se puede para ambas. Entonces, ahí el contexto es el que nos dice cuándo se utiliza como verbo. Por ejemplo, si yo le digo, I fall on the floor, yo caigo en el suelo, ¿ok? I fell on the floor, me caí en el suelo. Entonces, todo depende de cómo utilizamos la palabra. Sí, porque el traductor fell me decía cayó, pero fall me decía otoño. Entonces ahí me quedé ahí. Ajá. Con la duda. Ajá, sí. Y así encontré varias. Pero en español se las daba. No. O sea, yo lo que hice fue... Iba viendo el verbo. Ajá. El verbo en presente, de ahí lo veía en pasado. Pero yo iba buscando aparte la traducción palabra. Para. Ajá, es que eso es depende de dónde se busque, ¿verdad? Por lo menos a mí Google Traductor no me gusta usarlo porque no me da muchas opciones. O si me las da, como que no me explica mucho. Entonces, les voy a dar una página que yo utilizo para traducir, que se llama Word Reference, ¿ok? No sé si ya la han utilizado. Les voy a explicar rápidamente, que no sé si me va a funcionar.
Y caso lo que es el texto. Pongo fall, luego lo busco. Para que vea yo cómo se usa una palabra y cómo se usa otra. Entonces, eso es a mí por eso me gusta bastante esta página para saber los contextos y saber en qué contexto, tal vez identificar en qué contexto me están diciendo la oración. En este caso, como era una sola palabra y viendo la relación con la imagen, creo que es mejor como, creo que se tiene como que relacionar con la palabra caerse, ¿verdad? Que sería fall en ese caso. Entonces, esta página es muy buena para eso. Le da bastantes opciones, no se queda solo con la principal, sino que le da varios contextos para que a usted se le haga más fácil decidir cuál es la traducción oficial, ¿okay? O la mejor traducción en ese caso. Entonces vamos a repasar un poco los verbos en pasado para ver si nos acordamos primero de la escritura tanto como de la pronunciation, ¿okay? Así que vamos a ver. Acá tengo sit. Vamos a ver quién me... Bueno, le voy a preguntar a alguien que me diga el verbo en pasado. Vamos a ver. Boris. What do you think, Boris? What is the simple past of sit? No recuerdo. No recuerdo. Vamos a ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es el simple sit past? Sat. Okay. Sit. Sat. Excellent. Okay. Thank you. Let's see, Abigail. The simple past of feed. Feed. Acordémonos que como son irregulares, ninguno va a terminar con ed. Entonces, en este caso cambia totalmente. Sería fed. Fed, ok, perfect. Con una e, ok. Eso sería el pasado. En presente sería feed. And in the past, fed. Ok. Fed. Let's see, number three. Spend. Let's see, Gustavo Pineda. Let's see, Gustavo, can you tell me what is a simple past? Hay un par de audios por ahí que no están. Vamos a ver, Gustavo, ahora sí, dígame. Spend. Ok. Perfect. Spent. Excellent. Thank you, Gustavo. Let's see. Get. What is a simple past? Reina, can you tell me? Get. Got. Got. Excellent. Thank you so much. Okay. Got. And finally, tenemos una muy parecida al ejemplo anterior. Bueno, ante anterior. Tenemos meet. Vamos a ver, Josué. ¿Cuál sería el simple past de meet? Met. Excellent. Okay. Met. Entonces, aquí tenemos, creo que es la parte más difícil en la que tenemos que acordarnos tanto de la escritura, okay, para hacerlo correctamente, pero creo que lo hicieron bastante, bastante bien. Okay. Ahora tenemos matching. Okay. Aquí tengo varias palabras. Okay. Y al otro lado tengo la imagen del verbo en presente, ¿ok? Así que tengo ride, tengo sail, tengo lose, tengo choose y tengo take, ¿ok? Esos son los cinco verbos en presente que tengo al lado derecho. Entonces, vamos a ver, vamos a combinarlos con el pasado. Por ejemplo, lost. ¿Cuál sería el presente de lost? Ahora vamos a hacer lo contrario, ¿ok? Vamos a ver. Sau, what do you think, Sau? ¿Cuál es el presente de lost? Más lost. Lost. Lost.
El presente. Ese es el pasado. Uh-huh. Los. Sí. Los. Ajá. Los. Ok. Perfecto. Uy, pero la letra, quiero ver. Ah, letter C. Ok. Sí. Los. Siempre letter C. Uh-huh. Perfecto. Thank you. Last. Okay, let's see. Number two, road. ¿Cuál sería el present? Vamos a ver, Gustavo. Sorry, no, Gustavo ya participó. Let's see, Oscar. Oscar Aguirre. Dígame. The road, read. Ride, uh-huh. Ride, letter A. Perfect. Letter A. Let's see, choose. Okay, choose. Let's see. Laura, sorry, chose. ¿Cuál sería el present? Choose. Yeah, letter D. Perfect. Excellent. Number four. Let's see. The verb in the past is sold. And what about the past? Mario Granados. Tell me. Sale. Uh-huh. Sale. Okay, letter B. Perfect. And number five. Let's see. Took. Okay, esa es la última, entonces la voy a hacer yo. That would be take. Okay. Take. Ahora tenemos multiple choice, okay? Esa es incluso más fácil porque únicamente tenemos que buscar la que se parece en estructura, que solo, digamos, una letra cambia, porque prácticamente ese sería el pasado. Let's see, Gil Cifredo. Number one. Let's see, Gil. Run. ¿Cuál es el pasado? Run, que no es el pasado de run. Ya, yeah. Okay. Run es el presente y run es el pasado. Uh-huh. Okay. Sí. Perfect. Uh-huh. Thank you. Let's see. Edgar. Number two, Edgar. Bring in the present. What is the past? Brought. Uh-huh. Brought. Okay. Well, la última. Uh-huh. Brought. Mm-hmm. Excellent. Nice job. Brought. Thank you. Let's see, number three, find. Find. Let's see. Samuel. Let's see, Samuel. Found. Found. Excellent. Okay, thank you. Uh-huh. Let's see, number four. I have right. Right. Let's see what the simple past is. Ricardo, can you help me? Hey. Hey. Rod. Right, Rod. Uh-huh. Perfect. Thank you. Excellent. Thank you so much. And let's see number five, fly. Fly. Flew. Okay. Let's see. Flew. Perfect. Letter C or number three. Excellent. Come on. Okay. Yo voy a decir no cambió una de arriba por estar cliqueando otra cosa acá. No. Okay. Perfect. All right. Now, even más fácil. True or false. Okay. Aquí simplemente tenemos que ver si se parece o no se parece. O si ya sabemos qué es. O cómo se escribe. Pues a eso nos hace más fácil decidir si es verdadero o falso. Let's see. Carlos Pineda. Go and went. True or false? True. Mm-hmm. True. Excellent. Yes. Excellent. Let's see number two. Tail and sold. Let's see. True or false? Laura, tell me. True or false? True. Mm-hmm.
True. True or false? ¿Qué piensan los demás? True or false? It's false. It's false. False, okay. ¿Cuál sería entonces el pasado de tell? Sold. Sold, okay. Con la letra T ahí nos cambió por la letra S, que sería sold. Ahí es incorrecto, okay. Number three, speak. Speak. Let's see. Abigail, are you over there, Abigail? Yes. One. Speak and spoke. Vamos a ver, true or false? True. Okay, perfect. Excellent. Let's see, number four, eat, ate. Eat, ate. Let's see, Boris, what do you think, Boris? It's true. True, excellent. And finally, buy. It says brought. Let's see, brought. Ernesto Mahano, tell me, Ernesto. True or false? False. False, okay. Ahí nos agregó una letra más, porque en realidad solo sería bot, okay. Pero ahí nos agregó una letra más, okay. Perfect, okay. Excellent, okay. Entonces tenemos 100%. Great job, okay. Entonces eso es prácticamente lo que estuvimos practicando la clase pasada. Estuvimos viendo verbos regulares e irregulares in the simple past. Ok. Ahora vamos a hacer una práctica de ambos. Ok. Vamos a hacer una práctica de ambos solo para ir terminando con este, con esta sección. Esperemos tener tiempo ahora para empezar la sección número 5. Pero también quería practicar esto porque, como les había mencionado antes, este tema no se domina si no es con práctica. Ok. Entonces, entre más practicamos, es mucho mejor para nosotros. Entonces, ahorita solo vamos a hacer dos oraciones. Ok. Solamente dos oraciones. Así que se va a poner a pensar en lo que hizo y lo que no hizo ayer. Y me va a escribir una oración por cada una. Yesterday I didn't. Yesterday I. So, number one is negative, okay? In my case, yesterday I didn't take a shower, okay? I didn't take a shower, okay? And yesterday I watched a movie, okay? I watched a movie. So, that is what you're going to do. Eso es lo que van a hacer. Una negativa y otra afirmativa. Remember, for negative, we don't change the verb. Okay? Para las negativas, no cambiamos el verbo. Para afirmativas, yes. Así que tenemos que pensar si la actividad que vamos a decir va a estar utilizando regular or irregular verb. Okay? Tenemos que pensar en la pronunciation. Así que un minuto. Y escribamos dos oraciones. One negative and the other one affirmative. Okay, 30 seconds more. Un segundito más. One affirmative and one negative. Asegurémonos que en la affirmative estamos utilizando the verb in the past. Okay, let's see, I'm going to ask someone, yesterday I didn't, or yesterday I, let's see, Reina, can you tell me your two sentences, please? Okay, yesterday I didn't go to the park. Mm-hmm. Excellent. Yesterday I saw my favorite series. Okay, perfect,
Excellent. I saw my favorite series. Excellent. Thank you so much. Let's see, Oscar. Tell me, Oscar. Yesterday, I didn't buy supermarket. Excellent. I didn't buy in the supermarket. And yesterday, I ran in the park. I ran in the park. Excellent. Thank you so much. Nice, nice job. Let's see. Mario. Mario Granados, tell me. Con cualquier verbo. Sí, con cualquiera. Cualquier actividad que usted no haya hecho o ya haya hecho ayer. Yesterday, I didn't choose. I didn't choose my favorite program. I don't know. Okay, perfect. I didn't choose my favorite program. And the affirmative? The affirmative, yesterday I drank my favorite soda. Okay, I drank my favorite soda. Excellent. And thank you. Let's see. Gil Cifredo, tell me the two sentences, please. Yesterday, I didn't do my homework. I didn't do my homework. Yesterday, I made my lunch. Okay, I made my lunch. Perfect. Excellent. Thank you so much. Let's see, Abigail, do you want to participate? Yesterday, I didn't study. Okay. Yesterday, I studied. So you didn't study, but then you studied. Okay, yeah, I mean, that's fine. Okay, thank you. Let's see. Edgar, tell me, Edgar. Hello. Yes, you can. Yesterday, I didn't iron my clothes. Excellent. And yesterday? Yesterday, I saw a scary movie. I saw a scary movie. Excellent. Nice. Ya ve que se puede. Perfect. Thank you. Let's see, Reina. Reina. Hola, ya participé, teacher. Ah, okay, sorry. Thank you. Let's see, Ricardo. Tell me, Ricardo. Hello. Now what? Yesterday I did the working. I didn't work, Didn't work, yeah. Yesterday I visited my family. I visited my family. Excellent. Thank you so much. All right. All right, so that's how we use affirmative and negative, okay? Así que nada más de acordarnos que para didn't no tengo que cambiar nada, pero para affirmative, yes, okay? Ahí tengo que ya pensar en los verbos, en la pronunciation, and all that, all right? Now, we're going to do a very, very short group activity, okay? Vamos a hacer una pequeña actividad grupal. You're going to tell me some activities that you did on your last vacations, okay? Créanme que, ups, hay muchas personas que en este caso dicen vacations, ¿ok? Y no se dice así, sino que se dice vacations. Vacations. ¿Ok? Con el stress por ahí. Vacations. ¿Ok? Así que repitamos por ahí, en su casa, usted solo, vacations. ¿Ok? Vacations. All right.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Well, únicamente me va a decir dos o tres ideas o dos o tres cosas que usted hizo en su vacación pasada. For example, in my case, I went to the beach on my last vacation. Okay? To the beach. All right? Also, I ate fish on my last vacations. And finally, I visited my best friend on my last vacations. Okay? So, estas son tres actividades que yo hice. Probablemente hice más, probablemente no hice nada más. Pero eso es lo que tiene que hacer ahorita. Tratar de hacer dos o tres oraciones de lo que usted hizo on your last vacations. Okay? Así que hagámoslo rapidito. Dos o tres oraciones. En ese caso solo tienen que ser affirmative. Okay? Solo affirmative. Aquí no vamos a utilizar negative. No aún, pero ahorita solo enfóquese en dos o tres oraciones que usted hizo on your last vacation. On your last vacations. All right. Dos o tres oraciones nada más. Aquí tiene tres ejemplos. Acuérdese todas las actividades que hicimos. Acuérdese que unas son regular, otras son irregular. Okay. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Well, now you're going to ask yes, no questions. Okay. Me van a hacer yes, no questions. Por ejemplo, estas son las tres actividades que yo hice. Pero usted está curioso y quiere saber si yo hice algo más. Entonces, me va a hacer preguntas utilizando did you. Okay? Por ejemplo, si yo digo, I went to the beach on my last vacations. I ate fish. I visited my best friend. Ah, teacher, did you watch a movie with your best friend on your last vacation? ¿Ok? Eso podría ser una pregunta, ¿ok? Relacionado a que visité a mi mejor amigo. Did you watch a movie with your best friend? ¿Ok? ¿Si vio una película? And I'm going to say, yes, I did. ¿Ok? I watched a movie. ¿Ok? Entonces, ahorita quiero que me hagan preguntas acerca de las actividades que yo hice on my last vacations. Usando did you. Acuérdense que para usar did you no tiene que cambiar el verbo, sino que de manera normal, igual que negative. Y yo voy a responder únicamente, yes, I did, or no, I didn't. Vamos a ver, ¿alguien que me quiera hacer alguna pregunta? Acerca de esas actividades que yo hice. Uh-huh. Did you? Podría decir, ask, did you run on the beach? Ah, did you run on the beach? Ah, no, I didn't. Okay. I didn't. Uh-huh. En ese caso, la pregunta solo sería, did you? Uh-huh. Did you? Uh-huh. All right, thank you. Uh-huh. Did you? Vamos a ver, ¿alguien más? Teacher. Yes. Did you beach swim? Ah, did you beach? Sorry, did you swim in the beach? Uh-huh. Yes, I did. Yes, I did. Thank you. Another question? Did you eat fish? Did you eat fish? Yes, I did. Uh-huh. I ate fish. Uh-huh. Thank you. As did you visit your best friend on the last vacation? Okay. Yes, I did. Aquí solo vamos a hacer la pregunta con did you. Okay. Did you? No tenemos que usar ask. Ask es parte del imperativo. Okay? ¿Se acuerda cuando vimos el imperativo de go, take? Okay? En este caso, ask es parte del imperativo. Entonces, so it's did you. Y tiene que ser de cualquier cosa extra, no necesariamente de lo que ven acá. Okay? Algo extra que yo no haya mencionado por aquí. Another question. Did you play soccer in the beach? Ah, did you play soccer on the beach? No, I didn't. Okay. No, I didn't. Thank you. Another question.
¿De algo más que hice en my last vacation? Teacher. Did you watch movie on the vacation? Did you watch a movie on your last vacations? Yes, I did. Thank you. Another person? Did you visit your family? Did you visit your family on your last vacations? Yes. Yeah, yes, I did. I visited my family. Okay? So, very simple. Okay, eso es lo que vamos a hacer. Va a escuchar las oraciones de sus compañeros. Y después de que, digamos, yo trabajo con Laura, Carlos y Oscar, vamos a escuchar a Laura y luego le vamos a hacer preguntas. Vamos a escuchar a Carlos y luego le hacemos preguntas. Voy a escuchar a Oscar y le hacemos preguntas. ¿Okay? Entre todos tenemos que hacerles preguntas para practicar tanto affirmative como questions. ¿Okay? Y usted va a responder bien fácil. Yes, I did. O no, I didn't. ¿Okay? Entonces, vamos a trabajar en grupos ahorita. All right. Así que vamos a trabajar en grupos. Recuerde, tome turnos para leer sus oraciones. Y luego empieza a hacer preguntas a sus compañeros. ¿Okay? Así que vamos. Acepte la invitación, por favor. Okay, Gustavo, acepta la invitación. Gustavo, are you there? To Jamaica. Wow. Yes. Yes, very good. Fine. For travel to Jamaica. Excellent. Okay. Oh. And can you say something? Carlos. Yes. Alvarino. Hola. I went to the I went to the Hotel Royal Decameron in my last vacation. The last year. Last year, okay. Number two. Yo voy a usar su mismo ejemplo, dice, porque los verbos no me los puedo bien. Bye. I ate chicken. Okay, I ate. I ate chicken. Chicken. Chicken, pollo. Mm-hmm.
chicken. I ate chicken. Yesterday. Okay. Acuérdate que son the last vacations. Uh-huh. Last vacation, yeah. Uh-huh. I bueno, pero podría decir. I ate chicken on my last vacation. I visited my friend ¿cómo se dice tía en inglés? Tía sería aunt. My aunt. My aunt. Entonces sería I visited my aunt and my todos tendrían que ser con la terminación de en mis vacaciones entonces. Ajá, ajá. On my last vacations, okay. Entonces, de acuerdo a las tres que hizo, le voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Did you dance in the Cameroon? Did you dance? Yeah, sí, fuiste a bailar. Ajá. Ah. Yes. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I negativo? Did. No, I didn't. Okay, another question, people. Ya dijo a las tres, ahora hay que hacerle preguntas. Estoy pensando. Did you drink beer in the Cameroon? Did you drink beer? Question for Carlos Pineda. Is it? Carlos Pineda? Yes. Did you the walk in the beach? Ah, did you walk in the beach? Did you walk in the beach? Caminar. Es una pregunta para mí, ¿verdad? Sí, como ahorita usted lo está más haciendo preguntas. Que si fui a caminar a la playa. Yes, I did. Yes, I did. Okay, perfect. Okay, yes, I did. One more. Una pregunta más. Adam Boris, did you like Guatemala? Ah, okay. Yes, I did. Okay. I like it. Okay, perfect. Okay, let's continue, okay? Continuemos. A Carlos. De respuesta, prácticamente. Ajá. Pero vea que son hasta el 5, ¿verdad? El examen, hay 5 pruebas, ¿verdad? Sí, hasta la unidad 5. Pero ya con esas dos creo que por lo menos ya se ve el porcentaje ahí que aumenta, como dijo él, ¿verdad? Yo no he visto el progreso, pero sí, creo que ya pasé del 60%. Sí, a ver, ¿cuánto? Un 80 dijo que se necesitaba, ¿verdad? Sí. Un 80 necesita para pasar. Ajá, aquí está el teacher y nosotros hablando en español, híjole, ya nos va a reventar. No, pero ya practicamos, estábamos consultando. Sí, ahorita estamos haciendo vida social. Ah, ok. Sí. Para todo el tiempo, digamos. Sí, pero le podemos preguntar a usted, no hay problema. Vaya, pregúnteme pues, yo feliz. Le preguntaba ahí si, ¿cómo es para, así como your busy
your family and the weekend? Ah, ahí tendrían que empezarlo con did you. Uh-huh. Did you? Uh-huh. Did you visit? Did you visit? And the family in the weekend? Sorry, in the weekend? Uh-huh. Uh-huh. No, I didn't. Okay. No, I didn't. Because of the quarantine. Okay. Por la cuarentena. Reina le va a preguntar a ella. Ella le gusta uh-huh. mucho hablar yeah. inglés. No, yo no. Entre más practica, mejor. Uh-huh. Es que esa es la idea, ¿verdad? José, que le pregunte. José, usted es el elegido, dígame. Creo que José ya va a dormir. Sí. Una pregunta, fíjese que nosotros estábamos hablando del examen, de los puntos ahí. Ajá. Pero fíjese que hay, yo no sé si en el cuarto, sí, que me parecen con error dos preguntas, fíjese. Y se me olvidó que le iba a mandar un texto ahí al WhatsApp, pero... No sé si es problema de la aplicación o es que uno no contesta bien, ¿verdad? Y es de escribir, me imagino. Sí, sí de escribir es. Sí, el problema es que por veces cuando uno escribe, por veces uno pone un espacio de más. O no sé si usted está usando apóstrofe, por veces pone... Es que en el teclado por veces aparece uno que uno cree que es un apóstrofe. Esa era de los verbos, bueno, de los verbos con ED que le escribíamos al final, ¿verdad? Ah, ya. Yeah. Ajá. Entonces, pues ahí abrí. Lo ponía sin, creo que lo ponía sin presente, ¿verdad? Uh-huh. Afirmativo. ¿Cómo decía? Sí, si es afirmativo, tiene que ponerlo con ED. Y si era uh-huh. negativo, tiene que poner didn't. Y luego el verbo ajá. de manera normal. Ajá. Entonces el teclado tiene que ver con eso, con la respuesta. ¿Es posible que esté mal configurado? Raras veces, porque se supone que cuando uno como docente encuentra algún detallito ahí, uno lo informa y ellos lo corrigen, ¿verdad? Entonces, como le repito, ahí tendríamos que ver. O sea, hay que ver bien el ejercicio y ver cómo se respondió, ¿verdad? Lo que puede hacer es tomar una captura... Tengo dos respuestas que no las ponga como las ponga, no me las toma bien. Ah, va, tome las captura y me las manda y yo veo cómo las resuelvo. Pero mándame ¿Hasta cuándo es la inscripción para el otro módulo? Ya había mandado el mensaje ahí por chat, no le cayó. Es que habían dicho que hasta el 17. Ajá, pero todavía creo que se puede, todavía puede preguntar. Sí, porque de hecho a mí me escribieron así al personal, un muchacho ahí, me dijo que sí, todavía es para el 20, no sé cuánto, me dijo que era el último. Ah, sí, pero entre más rápido lo haga, creo que es mejor, porque así iniciamos más rápido. Si no, ya ve que se va a volver bien tardado, entonces, entre más rápido se mande, mejor. Mire, pero ya se les corrieron unos del grupo, porque ya no veo los que había al inicio, pues que los cambiaron. Fíjese que no sé, quizás han de estar ocupados o algo. No sé por qué. Porque yo vi más de 20 al inicio, ahora lo veo 15 normalmente. Sí, es cierto, los primeros días casi 30 miraba yo. Quizás no se habían cambiado de grupo de WhatsApp y como mandaron un código pensaron que en ese era. Vea. Uh-huh. Ahí eso... van a cobrarle los 40 pesos, creo yo que son... Ajá, no, igual, o sea, hay gente que puede y solo con los videos ahí va, ¿verdad? Pero igual, o sea, lo mejor es practicarlo porque no solo leerlo y escribirlo no es igual. Entonces, pero, hay que pagar si no se cumple el 80%, teacher. Sí, tiene que pagar si no cumple el 80%. Uh-huh. ¿Y ustedes ahí en San Salvador tienen una escuela así presencial? Inglés corporativo sí la tiene, está ahí por Torre Futura. ¿Y usted qué no es de ellos? Yo trabajo nada más en línea con ellos. Sí trabajo con la compañía, pero trabajo únicamente en línea porque yo soy de Metapan. Uh-huh. Ah, ya, solo ajá. así por... Sí, yo solo así en línea trabajo con ellos. Ya presencial, ¿no? Uh-huh. Ah, usted vive en Metapan. Sí, así es. ¿Pero es permanente con ellos? No, por hora. Uh-huh. Mm. Sí, o sea, sí yo trabajo en una universidad y... Como algo extra estoy trabajando con esto. ¿Trabaja uno desde ahí local de Metapan? No, en Santa Ana. Uh-huh. Santa Ana.
En la misma área de inglés. Sí, en la misma área de inglés. Uh-huh. Dando clases. Estamos en buenas manos. Así es, digamos que están en buenas manos. Gracias. Okay. Ok, vamos a regresar ya al grupo principal. Ok, no sé por qué no se me activó la cámara otra vez, ya me había pasado anteriormente. Bueno, nada más, es para medio despedirme. Ya vamos a ir terminando, solamente como una recomendación, ¿verdad? O sea, cada vez que tengamos ese tipo de actividades, que eso siempre es mejor, estar la practicada, porque entre más se practica es mejor, ¿ok? Es que solo estar temas, si necesita más practicar que solo estar haciendo cuestiones escritas, así que hay que tratar de practicar lo más que se pueda para que al final no nos cueste tanto. Ese tema, lo bueno es que ese tema se repite en un preintermedio, ¿ok? Así que lo van a poder practicar más todavía más adelante, por si aún hay dudas, ¿ok? Como repito, ese tema es cuestión de práctica, ¿ok? Entre más se practica, es mucho que mejor. Por ahí me estuvieron preguntando un par si todavía pueden inscribirse para el siguiente curso. De hecho, sí se puede, ¿ok? Sí se puede. En ese caso, nada más tendría que mandar la documentación a Inglés Corporativo. Creo que algunos de ustedes le han escrito así personalmente porque las empresas todavía están trabajando de parte de recursos humanos. Así que en ese caso ellos se encargarían. Pero si no, si no se han contactado con usted por ese aspecto, pues trate de mandarlo lo más antes posible. Para que iniciemos el siguiente módulo lo más pronto posible también. Además, recuerde que la plataforma debe ser llenada con 80% mínimo. De lo contrario, puede ser que se vea afectado, ya que posiblemente no se le tome en cuenta para un siguiente módulo. Y aparte de eso, que va a tener una multa, ¿ok? Entonces, trate de estar ahí pendiente de eso, ¿ok? Aparte de eso, la plataforma, bueno, nosotros terminamos clases este jueves y la plataforma estaría cerrando el día viernes. Tiene todo el día viernes para realizar las actividades. El tema que nos hace falta es bastante, bastante fácil. Así que por eso me tomé un poco de tiempo para practicar un poco más este tema en específico. Y ya el otro tema va a ser súper fácil. Igual si usted quiere adelantar, si quiere hacer la primera parte del examen, la puede hacer. Luego puede regresar a ella, no hay problema. ¿Ok? Puede intentar las veces que usted quiera. Si se equivoca una vez, hágalo 15 veces más. No importa, que eso no influye para nada. ¿Okay? No se le descuentan puntos ni nada. Únicamente eso pues le ayuda a que usted tenga más chances de completar el 80%. ¿Okay? Así que nos vamos a quedar hasta acá. Thank you so much, everybody. Thank you. Have a good night and see you tomorrow. Okay? Bye. Good night. Bye. Bye-bye.